Hola chavales, aquí Madman8 comentando un nuevo gameplay de Call of Duty Black Ops 2. Y bueno, esta vez os traigo una partidita, una partidita perfecta desde mi punto de vista. Es una nuclear 30-0 en duelo por equipos, muy pero que muy justa. Como veis, con la M27 de rachas UAV contra UAV y VSAT orbital. Y bueno, deciros que estaba con algún suscriptor, estaba por ahí Ken, estaba por ahí Mofreddy. Un saludillo a ellos también. Y deciros que me dijeron, oye Mazapán, ves a por la nuclear. Y dije yo, venga va, voy a por la nuclear. Ellos no iban de support ni nada, solamente les dije al final, no matéis que me queda poco. Y bueno, no voy a desvelar el final, pero es bastante épico. Solo deciros que es un 30-0 y es un muy, pero que muy justa. Con eso yo creo que ya os lo imagináis. Y bueno, chavales, hoy vamos a empezar con un tema que lo voy a basar en dos puntos, que es bastante delicado. Así que si me veis que me cuesta un poco comentarlo, no os preocupéis. No sé si he repetido ya el comentario 80 veces. 80 veces no, pero 7 veces sí. Hace unos días un suscriptor me dijo, oye Mazapán, te veo desganado en los comentarios. Y básicamente es porque hace 2-3 días ha fallecido un amigo de mis padres, que yo también lo conocía, que incluso me he ido de vacaciones con él. Y no ha sido por edad ni nada, ha sido por un accidente de tráfico y ha sido bastante difícil esto. Más que nada toda mi familia éramos amigos de su familia y nos juntábamos bastante. Y ha sido muy mala suerte porque ha sido con moto y en la carretera. Y la más mala suerte ha sido que tiene dos hijas de 9 y 12 años y tiene una mujer. Y bueno, es bastante doloroso y por eso he estado así. Y bueno, ese es el primer punto, quería deciros que por eso he estado un poco raro. Y este punto me ha llegado a otro punto, ¿vale? Es bastante difícil de explicar, pero creo que lo vais a entender. Esta mañana me he levantado con un vídeo en mi móvil, ¿vale? Y a partir de ese vídeo he dicho, oye, pues tengo que hacer un vídeo. El vídeo ha sido bastante duro al verlo, por lo menos para mí. Se me han puesto los pelos de punta e incluso casi lloro. Y va de una familia oriental, ¿vale? De un padre y una hija solamente. Y el padre siempre quería lo mejor para su hija. La cuidaba, la llevaba a los sitios mejores, le compraba comida, siempre estaba por ella cuando estaba mala. ¿Sabéis el típico padre que siempre te cuida, que es el que más te quiere? Pues ese padre, el que siempre estaba por ella y la mimaba. Y la hija le escribe una carta diciéndole que es el mejor, que es muy dulce, que es el mejor padre que existe, que siempre la cuida cuando está malita. Y al padre pues se le pone una sonrisa en la cara impresionante, muy contento. Pero justamente cambia la expresión de su cara, porque lee unas palabras que dice, me estás mintiendo, papá. Y resulta que el padre no tiene ni trabajo, no tiene dinero, no tiene comida. Y se ven imágenes muy duras, que por ejemplo, bueno, se ven imágenes en el vídeo de que la hija está comiendo y la hija dice, ¿quieres? Y el padre dice, no, cómetelo tú, no tengo hambre. Y eso es porque no tiene dinero para comprar comida. Y se tira muchísimas horas esclavizado para ganar un poquito de dinero para su hija, solamente para su hija, señores. Y deciros, ¿por qué me estás contando este rollo, Mazapán? Porque a mí la verdad me ha llegado al corazón. Hace poco fue el Día del Padre y es muy bonito ese vídeo porque al final el padre e hija acaban llorando. Y en el vídeo se ven muchas escenas de que está trabajando durísimo, está esclavizado solamente por su hija. Y por eso quiero llegar a la conclusión con lo que me ha pasado, bueno, con lo que le ha pasado al amigo de mis padres, de lo del accidente, ¿vale? De que ha fallecido. Quiero llegar a la conclusión, bueno, he llegado, de que lo que hay en esta vida, las personas que te rodean y te quieren, tienes que cuidarlas como si no hubiera un mañana. Porque son lo que te van a cuidar y lo que van a estar siempre ahí. Y lo que más quiero decir es que vuestros padres, familiares, madres, la tenéis que cuidar siempre y nunca rechazarle. Y cuando os diga darme un beso, se lo tenéis que dar, señores, porque quién sabe lo que puede pasar mañana. Y bueno, señores, chavales, aquí me voy a ir despidiendo, porque la verdad ha sido un comentario bastante triste. Mirar que kill, pim, 30 bajas justas. Espero que os haya gustado la partidita, like, favoritos, y nos vemos en el siguiente vídeo. ¡A tope, luchadores!